Buenas noches. Eh, transmitiendo. Ah, ok, permítanme. Hola, buenas noches. Nuevamente transmitiendo su servidor Douglas Pacheco. Eh, estaba abordando el tema sobre una información que suele eh, pues exponer algunos expedientes e información clasificada sobre muchos detalles, incluso eh, movimientos de los Estados Unidos. Y eh, pues para tener un poquito de referencia sobre lo que les estoy hablando, me gustaría mostrarles este eh, video que está en la página web de lo que es CNN en español. ¿Sí? Así que eh, le vamos a dar play y espero que... En el caso Juliana Sanz eh, existe la posibilidad de un posible interrogatorio de las autoridades suecas al fundador de Wikileaks. Esta entrevista se llevaría a cabo en el interior de la embajada de Ecuador en Londres y los interrogatorios serían a sobre acusaciones de una presunta violación cometida en el 2010. Está siguiendo esta noticia desde Londres Claudia Rebasa. Claudia, muy buenos días. Bueno, vamos a dejar esto hasta aquí. Eh, el video y esto fue hace tres años cuando prácticamente la organización de. Si sí, esto fue hace tres años, es para que nos vayamos, pues, enterando de qué es Wikileaks, ¿ok? Entonces, eh, aparentemente es una or organización y eh, ¿cuál es la función de esta organización? Pues, eh, prácticamente expone expedientes e información clasificada de algunos delitos o eh, noticias escandalosas referente a A muchos países y tratos también incluso con los Estados Unidos. Como por ejemplo podemos observar eh, algunos detalles. Desde el 2007 en diciembre, Wikileaks publica el manual de la, de la Armada de los Estados Unidos para soldados que se ocupan de prisioneros en el campo delta en la bahía de Guantánamo. En el noviembre de 2019, Wikileaks publica alrededor de 500.000 mensajes de busca personas enviados en la ciudad de Nueva York el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001 la mayoría son de personas comunes 5 de abril 2010 un video militar clasificado y publicado por WikiLeaks en donde muestra ustedes pueden buscar, eh, les voy a dejar esta dirección en, eh, en los comentarios del video o incluso en este, información o descripción del video en YouTube. Uh, también, eh, pues, para que vayamos abordando directamente qué es Wikileaks, eh, aparte de este eh, antesala, Sí, aquí tenemos prácticamente ya lo que es la página web, web de Wikileaks. Sí, entonces, eh, pues ahí está eh, para que la, también se la voy a dejar en los comentarios del video y en eh, la información del video en YouTube. Ahora, eh, ¿sobre qué quiero abordar referente a esto? Eh, yo creo que, bueno, no puedo. Pero ya vamos a ver quién está escribiendo, ¿ok? Eh, bueno, ustedes se meten acá, lista de compras de la embajada de Estados Unidos, dice hoy 21 de diciembre del 2018, WikiLeaks publica algunos datos, ¿verdad? Pero eh, esto es sobre el 2018 en diciembre eh, y aquí eh, hay varios, uh, pues informes. Eh, perfila o infiltra Wikileaks información para la gente que de verdad le gusta informarse a pesar de todo este detalle. Atlas Amazónico, imagínense todo esto. Bueno, entonces cuando ustedes se meten acá en estos informes, los, les, les tira a esta pantalla. Ok, entonces aquí hay una variedad de informes impre en donde usted se mete y empieza a leer eh, 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 exageradamente solamente eh, valga la redundancia solo literatura ok solo teorías eh, pues completamente increíbles clasificadas como le digo eh, solo esta organización sabe cómo tiene toda esta información y eh, el detalle es de que yo quiero que enfoquen eh, su atención en que si CNN en español le presta atención a todos estos informes para publicarlos y analizarlos en su página web es porque en realidad eh, tienen muchas cosas con muchísimo peso de de, de veracidad, ¿verdad? Entonces eh, aquí al lado izquierdo de su pantalla, eh, cuando ustedes introducen, se introducen a lo que es la página, ¿sí? eh, encuentran un listado de países y cada uno de estos países tiene, eh, por lo menos Sri Lanka tiene 179 eh, reportes eh, clasificados, Ecuador, Nigeria, Indonesia, Haití. Bangladesh y así eh, Moldavia, Polonia e incluso se puede incluso hasta mencionar eh, personalidades públicas verdad eh, o influencias políticas así eh, encontramos también el, el nombre de nuestro país que tiene 268 informes sobre esto eh, es bien importante. Nos vamos a introducir a este listado. Eh, no me fijé. Bueno, vamos a intentar eh, averiguar cuánto tiempo llevamos ya en el en vivo. Ocho minutos. Ok. Eh, saludos a todos. Raúl, Dani Mendoza, Erika Aguilar y eh, Nuevas Ideas Hagamos Historia. Reina Castro, Olga Flores. Giovanni Tobía, José David Cabrera, eh, Ernesto Madrid, Efraín Bayres, Majito Machuca, Orante, saludos a todos. Eh, desde Richmond, California, los saludos. Raúl Salinas, saludos. Ahí estamos. Eh, vamos a volver a la información. Saludos a todos. Eh, saludos también a Mónica Trigueros, a eh, Vila Perdomo, también a nuestro amigo con el que estábamos chateando, Nicolás, que está allá en Nueva York. Sí, vamos a estar pendientes el día de mañana. si bien es cierto ahorita estoy ocupando el eh, traductor automático de lo que es el navegador de Google eh, el Google Chrome más sin embargo hay muchas cosas que no las logra eh, traducir de manera eficaz o, o, o exacta verdad entonces eh, las disculpas del caso esto ya está fuera de mi control verdad entonces eh, Aquí podemos leer del 2017. Vaya, nuestro colega youtuber, el eh, Sinchuña, sin eh, saludos, por cierto. Eh, yo estaba viendo un video en donde él abordaba directamente un informe que está entre estos. Entre estos mismos está el informe, donde este, describe cómo eh, pone una alerta de investigación. Sobre eh, Davison López. Sí, ya sabemos quién es, es el actual presidente del COENA y el cual en estos días recién pasados, hace como tres días, creo yo, eh, lo entrevistó Moisés Urbina en su matutino, en donde también hace unas declaraciones eh, ya fuera de lugar, pues donde prácticamente dice que ya contaba con más de 43 votos eh, dentro de la Asamblea Legislativa para quitarle el fuero a nuestro presidente Nayib Bukele. Y esto es lo delicado. La propia agencia de inteligencia. Pone un comunicado de alerta. Usted lo puede buscar en todos estos listados, ¿sí? Para que tenga, pues, acceso directo en vivo y en directo de lo que estábamos hablando. Eh, nuestro amigo, eh, colega, youtuber, mencionaba y él se dirigía directo a, 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 a la dirección, ¿verdad? A la dirección cabal donde está esta información. Yo no la he localizado, pero yo lo invito a que usted mismo investigue, eh, se dé cuenta eh, para los que todavía son, eh, que esa ideología no la han abandonado de ser eh, de este partido tricolor, que hay mucha gente que se ha aprovechado de los vacíos de ley. Ok, y que este el, la mism, el mismo departamento de inteligencia de los Estados Unidos pone en alerta eh, y una solicitud de investigación para la empresa de seguridad o de transferencia de armamento eh, o de armas de fuego. Y que pues eh, pone en peligro la integridad entre esta, esta situación de, eh, de licitaciones y cosas así, ¿verdad? Tratos de negocio de, de, de armamento de fuego entre El Salvador y eh, los Estados Unidos. Así que ahí está mi invitación. Eh, los invito también. Voy a tratar la manera de dejar el video. De nuestro colega youtuber Sinchuña para que también puedan ver el video y aborden eh, el tema, ¿verdad? Así que eh, ahí está Wikileaks, ahí está la referencia sobre CNN, un periódico completamente serio. Me imagino que aquí mismo en estos informes vamos a encontrar también unos eh, informes del 2010. 9, permítame, quiero ver si le lo, logro encontrar texto. Bueno, va, va, yo voy a buscarlo. Si yo lo tengo a la mano, vuelvo en unos minutos. Sí, porque en el 2009 yo tengo ya una información muy delicada de un personaje que anda dentro de nuevas ideas Santa Ana. Y desde ya hace ratos, al partido.